Hey, buenos días, amigos pescadores. Una vez más aquí Edgar Martínez, el aficionado a la pesca número uno. Bueno, al menos yo me considero porque es mi pasión, me encanta. Ahora les quiero dar un tips acerca de los nudos de pesca, algo muy importante acerca de la pesca, porque de eso depende que tengamos unas buenas capturas. Hay muchas veces se nos rompen los nudos. El motivo es porque se nos quema la línea cuando hacemos el nudo, o el nudo que hacemos no es suficientemente fuerte, no es adecuado para la pesca. Así que le puedo dar dos nudos de los que yo uso el 90% del tiempo que estoy en la pesca. Además, perdemos señuelos. Los señuelos no son baratos, son muy caros. Bueno, algunos. Hay mucha diferencia. La pesca del base es muy extensa, acerca de técnicas, señuelos y muchas, muchas cosas. Y equipo, esto es algo muy intenso. Yo tengo 10 años pescando para el Black Bass y nunca he usado todas las técnicas hasta el día de hoy. Una, porque vivo en un área donde tenemos hielo tres meses del año y la pesca para por tiempo. Además, es muy extenso y no queda tiempo para usarlas todas. Pero les voy a dar los nudos acerca de para que puedan tener mejor éxito en la pesca y no pierdan sus señuelos, porque nadie quiere perder un señuelo. Por ejemplo, uno de estos cuesta $23, que es un Swimbait, un Mega Bass Swimbait, un Savage Gear Swimbait, $35. Creo que nadie lo quiere perder. Y algunos otros, qué sé yo, como este Savage Gear Eel. Esta es una Swimbait, una anguila. He capturado peces con cada uno de los señuelos que les he mostrado. He perdido algunos de ellos mucho antes de tener mi canal de YouTube. Así que ahora voy a aprovechar para darles unos tips acerca de los nudos, que son lo más importante. Les voy a mostrar los dos el día de hoy para no ser un video larguísimo y se me aburran y se me vayan. Así que déjenme mostrarles uno de los, el más principal. El más fuerte que yo conozco hasta el día de hoy. No quema la línea, no hace mucho mucho desmadre para hacerlo. La línea queda casi intacta cuando se hace. Y este se llama el nudo palomar. Así que pongan atención, aquí vamos. Lo voy a hacer con uno de mis anzuelos favoritos para pesca con señuelo de plástico. Lo pasamos por el frente. Voy a usar una línea de 30 libras para que puedan apreciarlo. Lo pasamos por el frente. Lo regresamos por la parte de atrás. Y nos damos unos 15 centímetros de línea para poder trabajar tranquilamente. Ok, ahora tenemos la punta que regresó por ahí y tenemos esta otra lupa acá. Aquí le vamos a dar una vuelta a un nudo normal, como un nudo normal. Hagan de cuenta que se amarraron las cintas de los zapatos. Jalamos, dejando ese dedo dentro del nudo, porque de esa manera vamos a controlar lo que está sucediendo con nuestro nudo. Y en la lupa vamos a pasar el anzuelo. Ahora jalamos con el dedo que teníamos atrapado hasta que esto llegue de una manera uniforme. De esta manera vamos a poder controlar lo que está sucediendo con nuestra lupa. Acá vamos a comenzar a mojarlo. Lo mojamos con saliva, siempre sin desprendernos de las dos puntas principales. Aquí lo mantenemos jalado hacia atrás, que no nos pase del ojo del nudo. Ahí, mucho ojo con el ojo. Y lo jalamos. Siempre tarda mucho. Muchas veces cuando agarramos práctica se hace de volada. Ok, este es el nudo palomar. Tal vez se mire un poco grande porque estoy usando una línea de 30 libras. Pero un par de estirones. Este nudo no se quemó. Es por eso que es el más fuerte que yo reconozco el día de hoy. El que uso el 90% de las veces que estoy pescando. Lo cortamos más o menos un centímetro atrás. Y ahí está, el nudo palomar. Pueden tener mucha fe que esto se lo pueden usar en agua salada, agua dulce. Y no se les va a romper fácilmente porque está bien, es súper fuerte. Y la línea no se maltrata para nada. Así de que ahorita se lo voy a hacer más rápido. Se los hice lento, ahora se lo voy a hacer un poco más rápido. Porque lo tiene. Ya lo vieron una vez, ok, vamos otra vez. Por el ojo, métaselo por de enfrente. Creo que les gusta por ahí. Ahora por atrás, es más fácil por ahí. Here we go. Tienen las dos líneas. Ahora le van a dar una vuelta. Mantengan el dedo en medio para que no se les cierre la lupa. Pasan el anzuelo. Ups, se me soltó de una, pero no, no hay problema. Pasamos todas las líneas que siempre que queden atrás del ojo, que nos quede libre. Lo mojan. Y lo jalo. Ahí está. Se estira. Ahí está el nudo palomar.
No va para ningún lado. Nunca he perdido un señuelo, nunca he perdido un pez, mucho menos. Pueden pelear peces grandes, qué sé yo, depende de la línea que estén usando. Nunca lo van a romper. Ok, ahora les voy a dar otro nudo. Se lo voy a dar con un señuelo diferente. Voy a usar un swimbait, una sardina. Sería este de 4 pulgadas, creo como 10 centímetros por ahí. Creo que tanto tiempo estar acá ya se me olvidaron qué tamaño es un centímetro o a qué equivale. No mucho le pongo atención a eso, así que vamos a ver. Ok, este lo pasamos por acá, lo dejamos colgando en la línea, como así. Ok, aquí démonos un poquito de línea para trabajar. Este no requiere demasiada línea, pero bueno, vamos a tener que usar un poco de línea para trabajar. Lo pasamos formando una vuelta. Ok, pasamos acá, regresamos por donde está. Ok, aquí lo tenemos formado una vuelta. Empezamos a enrollar, enrollando las dos líneas a la vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces es suficiente. Y siempre mantienen ahí el dedo en la lupa. Ahora, pásenlo por en medio de ese hoyo, de esa lupa, ahí. Entonces ahora aquí comienza lo divertido. Hay que mojarlo bien. Ese nudo hay que mojarlo lo más posible para que no se nos dañe la línea. Llegando acá es donde lo apretamos. Ahí tienen el nudo clinch. Oh, no se me olvidó decirle. Este se llama clinch. Ahí está, completamente. Démosle un poquito como de 1 centímetro más o menos. Y ahí tenemos un nudo limpio, muy bonito y bastante fuerte. Tampoco lo he roto. Lo he roto si se me queda trabado en ramas o algo. De la jaladera, pues obviamente se va a romper. Pero este nudo tiene sus ventajas. Este nudo es fuerte. Y la ventaja mejor es que lo puedo hacer en la oscuridad y lo puedo hacer bien rápido, sin necesidad de estar viendo. Bueno, yo tengo un poco de práctica en eso. Cualquiera que es pescador puede lograr hacer este nudo con poca práctica en la oscuridad. Lo mantengo ahí. Ahora le voy a mostrar cómo lo hago en la oscuridad. Lo hago acá, sí, es de esta manera. Que puedan ver. Y lo agarro acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora yo sé dónde está mi dedo, yo sé dónde está todo. Y ahí lo aprieto y lo corto. Muchas veces corto con mis dientes, pero esto es 30 libras. No quiero perder un pedazo de diente. Y ahí está. El clinch knot. Estos son dos de los nudos más importantes que pueden aprender. Al menos son dos de los que yo uso. Hay muchos más. Hay un clinch improvisado. No me gusta. Solamente lleva una vuelta más. Tiene nada de especial comparado con ese. No tiene ningún otro beneficio. Siento que por eso no lo uso. Y es un poquito más complicado para atarlo. Así es de que no me complico mucho haciendo eso. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal si quieren ver más de este loco que está aquí. Adictos a la Pesca EX, el nombre de mi canal. Si es primera vez que visitan el canal, chequenle por ahí la lista de videos. Les van a ayudar mucho, tengo muchos consejos. Y creo que llegué a un punto en el que tengo que distribuir más conocimiento por ahí al aire para que mis amigos, ustedes que ven los videos, puedan agregarle a su lista de conocimientos. Así de que espero que les haya gustado, espero que le den un like, se suscriban, me sigan en Instagram y Facebook, Adictos a la Pesca EX, para estar más comunicados, ser más pendientes y ser un poco más amigos. Así de que nos vemos a la próxima, cuídense.